Som els alumnes de primer de batxiller d'interpretació i avui us presentarem els nostres monòlegs que hem fet nosaltres mateixos. En primer lloc, el Gerard ens farà el seu monòleg sobre les matemàtiques. Hola, bé, em dic Gerard i vinc a parlar-vos de les matemàtiques. Les matemàtiques, per què serveixen les matemàtiques? Doncs ben bé no ho sé. No sé si són un mal de cap del jovent, una parida, bueno, no ho sé, és una estupidesa brutal. Les mates jo crec que no serveixen per res. Jo, per exemple, quan vaig a comprar el pa, ni les trec això de les matemàtiques. I a més, els bancs, què fan? Vas allà, apliquen tot un seguit de matemàtiques i al final van i et foten el pèl. I després, per aixecar les torres de Wall Street Center, apliquen les matemàtiques i van i cauen soles. En fi, jo crec que les matemàtiques les haurien de treure. Són una estupidesa. Ara bé, d'aquí un rato, jo i les meves rastes, anem al banc i buscarem a veure quan m'ha de tornar agenda, que això sí que ho sé fer. Bona, som dic Adrià, som del Cuber. He vingut aquí a fer el que pugui. Parlaré de música. He arribat a la conclusió que t'agradi quin cantant t'agradi, sempre n'acabes d'ell fins als trons. Agafes, si el vols anar a veure, et foten 20 euros per entrar. Després entres allí i a sobre no tens ni consumicions ni res. L'altre dia, per exemple, vaig anar a veure el King Africa. L'agafa, em presento-li, venga, primera fila, pam, i surt, venga, i comença amb la cançó, salta, i salta, i salta, i tot el rato saltant, a sobre que et fa pagar el tio, pam, venga, saltar. Després, a part d'ell, vaig anar a veure també el Canto del Loco, que amb la tonteria es passa en tot el concert, venga, esos cuernos, vamos, peña, i cantar, poc. Després n'hi ha d'altres com tipo El Barrio, Camela i companyia, que vaig allí i m'he de passar tot el concert fent palmes. Marxo, miro les mans i com si hagués anat a l'obra. Després n'hi ha d'altres que no els entenc. Aquest és el cas, per exemple, dels Hermanos Muñoz, dels Estopa, que van començar amb la cançó Cacho a Cacho, aquella acelera un poc, i segueix. I l'altre dia obro la tele i agafo i els veig anunciant No corres, nen. Vale, vale. Després n'hi ha d'altres que es canvien la camisa, com és el cas del polític aquell, el Piqué, que de ser comunista ara ja la porta blava. Aquest és el cas, per exemple, de Dover, que del rock ha passat al pop, o els Pink Noise, que del punk han passat al rock. Després n'hi ha uns altres que ho fan d'una altra manera, com és el cas de Serrat, que ell va dir que no aniria a Eurovisió cantant castellà, i ara si el voleu veure, amb el Sabina heu d'anar. Després n'hi ha d'altres, com el Llach, que es passen mitja hora explicant la cançó i cantar 3 minuts. Acabes el concert i el pau, 4 cançons. Quantes vegades no estàs estirats al llit que no hi ha manera de dormir? Per molt que us preneu pastilles, tampoc hi ha manera de poder dormir. I quan per fi estàs a punt de dormir, ve el gos i et fa la llapadeta a la cara dels pebrots. Bueno, total, que intentes dormir però no hi ha manera. I si no és el veí de dalt, que li agafa per ficar-se la música de les sevillanes a les tantes de la nit. I bé, et gires cap a un costat, cap a l'altre, mires cap aquí, cap allí... I a l'angle, no trobes mai l'angle correcte per dormir. I quan el trobes, el coixí, que el coixí és com un nen petit, que mai s'està quiet. Que si s'arruga, que si es desfà, que si s'estira... Bueno, total, que tampoc hi ha manera. I quan per fi estàs a punt de dormir, merda. El cobrellit. Ara tens fred, ara tens calor, ara no estàs bé. Bueno, total. Que anar a dormir és com anar a lavar el canvi d'hora de l'Insti. Agafa't un calma per tenir a parlar. Me sentí... Joder, ¿cómo me sentí? Nudo en potencia. Pero bueno, con el tiempo ya está superado. Y cada vez me he ido haciendo más experto y ahora soy el puto amo. Pero bueno, vamos a hablar de cuáles son las crisis del chat. Para empezar, hay los nicks y los apodos. ¿No? Claro, yo no me voy a poner Tony. Joder, seamos un poco más originales, ¿no? Entonces, te puedes encontrar los clásicos como R2-D2 C3PO, como Barbie Girl, como Pikachu, y después también te puedes encontrar algunos como Mr. Cocaína y Chico Fácil. No sé cómo. Pero claro, después también te puedes poner Tony19, diciendo la edad que tienes, o Tony89, diciendo el año en que naciste. Que por cierto, ¿os habéis dado cuenta la cantidad de gente que nació en el 69? Bueno, analicemos estos apodos. Primero, R2-D2-C3PO, de edad más bien adulta,
inteligencia mucha, más bien fricazo de Star Wars. Sin vida social, se pasa todo el día encerrado en la habitación. Pero bueno, alguna vez, ¿quién no ha soñado en ser un Jedi? Con esa espada forforita, que lo flipas tú solo. Pero bueno, hay que tener mucho cuidado con estos tipos, porque puede ser un psicópata, que está buscando a su mujer biónica. Mucho cuidado. Después hay la Barbiquero. Su propio nombre lo dice. Es la pija del chat, ¿no? Es el, o sea, del chat. Pero bueno, la edad no importa la que tenga. Tenga la que tenga, es imbécil. Además, pasará de ti. O sea, que no sirve de nada. Después nos podemos encontrar con Pikachu. De edad, más bien, poca. Pero de inteligencia, mucha. En cuanto te descuidas, te ha metido el virus más cabrón de todos que existen. Y como le caigan mal, lo crea él y todo. Después nos podemos encontrar con Mr. Cocaína. De este más vale pasar, que este solamente busca barullo y tema, tú a tu rollo. Después también nos podemos encontrar al último, Chico Fácil, que es el típico chaval que está en la discoteca con la cabeza de chá, timidillo, que le aterran las mujeres, no habla, pero cuando se conecta, te cuenta de todo. Se transforma en un acosador frenético que molesta y da por culo a todo Dios, hasta los tíos, este no sabe lo que hace. Y de media tiene como unos 60 privados, más o menos. Yo que no puedo ni con 5 a la vez. Pero bueno, ¿qué es esto de los privados? Pues muy bien, de privados no tiene nada. Porque digas lo que digas, al final se van a enterar por la general. Tú, por ejemplo, le estás diciendo a la del privado que tienes un grano y en la general de repente ya ves, ¡ja, ja, ja, ja! ¡Tony tiene espinillas! Y tú piensas, ¿serás zorra? Y en eso que dices, ¿y Sara es un tío? Ahora me río yo, para vengarte. Pero a veces, la venganza no es la solución. Porque entonces vuelves a mirar en la general y ves que pone, ¡ja, ja, ja, ja! Tony se ha enterado ahora de que Sara es un tío. Y te quedas, tierra, trágame. En fin, hay otras crisis. Después hay los canales. Que por ejemplo el otro día me conecté y veo una que pone adictas al semen. Porque por esto en internet te puedes encontrar de todo. Nada, entro y me encuentro que todos son tíos. El que lo creó, 29 más y yo. Dije, bueno, muy buena pinta no tiene, yo me voy de aquí. Y después hay también otros canales, los provinciales y los regionales. Por ejemplo, tú te metes en el canal de Cataluña, quieres conocer gente de Barcelona. Muy bien, pues no te metas en el canal de Barcelona. Te tienes que meter en el de Andalucía. Sí, sí, de verdad, en el de Andalucía. Otro día me metí en el de Barcelona, conocí a una chica y tal, y cuando tú crees que es la mujer de tu vida, va y te suelta, soy de Sevilla. Y te quedas, vale, ¿tú eres tonta o qué? ¿Qué haces aquí? Y dice, nada, es que en el de Sevilla, pues hay mucha gente de Barcelona. Joder, es que son ganas de liarla, ¿eh? Después hay más crisis, hay muchas, muchas crisis. Hay las típicas caídas de conexión, ¿no? ¿Quién no las ha sufrido? Pues muy bien, estas ocurren en el momento inoportuno. Tú estás hablando con una chica y te va a pasar una foto, que tiene muchas ganas ya, y de repente, ¡zas!, te caes y te cagas en todo. Y es que hay gente que dice que es una casualidad y una mierda. Telefónica nos espía. Acumulo mucha experiencia en esto y ahora ya paso de conversar y tal y voy directamente a pedir una foto. Eso que la pido y me la pasa y me quedo, wow, me encontré con una rubia, estaba cañón, y me pasa la foto y era de medio cuerpo, rubia, y aunque llevaba una blusa se le veía que tenía un buen par de tetas, pero yo aún así le digo, bonitos ojos, siempre me fijo en los ojos. Y entonces organizamos una cita. Muy bien, voy al lugar donde quedamos, la espero y de repente veo que se me encara una pajita, regordita, morena, y me dice, hola, soy Nancy, ¿y tú? Y le digo, yo, tú no eres Nancy, Nancy es rubia. Me dice, no, no, soy Nancy, la foto que te pasé era de mi prima, encantada de conocerte. En esos momentos se te queda una cara de entre gilipollas y gilipollas. Y no sabes qué.